cuerpos terrestres. Número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último tenemos las alianzas para lograr los objetivos, que también es uno de los principales que debemos cumplir. Y no se alcanza a ver tan bien, pero abajito de donde dice objetivo de desarrollo sostenible, hay el número 14. ¿Qué quiere decir este número 14? Que como lo mencioné, hay 17 objetivos y cada uno tiene diferentes metas. Unas tienen más metas que otros y así. Pero nosotros, el Consejo Mundial, nos comprometimos con 14 metas. Que por cuestiones de tiempo no les voy a mencionar todas, sino me llevaré aquí una hora o no más. Pero les voy a mencionar 4 de las principales. En el objetivo 17, las alianzas, tenemos la meta 17, una de las cuales nos hemos comprometido, que es fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, mediante el trabajo legítimo. Y como pueden ver aquí en la imagen de derecha, siempre van a haber imágenes al lado de los textos. ¿Por qué? No porque queramos que va quemada a suscribir menos, sino para que vean que no solo son palabras, sino que son resultados y acciones que hemos estado realizando. Pueden ver aquí una videoconferencia de una sociedad organizada de diferentes sectores sociales de la zona sur, poniéndose de acuerdo para pues, llevar un tema a cabo y poder lograr sus objetivos. Como lo dice abajo, mediante el trabajo en... El objetivo 4, la educación de calidad. En su meta 4.20 también nos comprometimos que de aquí a 2020, ojo, ya pasó, y la ONU, porque no solo somos nosotros los responsables, la ONU no logró este objetivo, pero por eso estamos aquí, con el fin de que firmen alianzas, de que podamos tener su apoyo y se puedan unir, como lo dice abajo y como lo repitió el Cerval, que nos apoyen tan solo con 2 horas de las 168 que le regala la Madre Naturaleza a la semana. Se comprometió, nos comprometimos a aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles, que sean de los apoyos de los gobiernos y de los partidos políticos principales. El objetivo de desarrollo sostenible 4, nuevamente la educación de calidad, pero esta vez en su meta 4.C, que nos incide que de aquí a 2030 aumentar considerablemente el número de docentes calificados mediante el valor del actuar, que son las acciones. Yo, como alumno, declaro verdaderamente que el número de docentes calificados es muy bajo el que debería de haber. No solo yo como alumno. A la ONU, 193 países de todo el mundo le han reportado que no cumplen con el mínimo de docentes calificados, ya sea continentes de Europa, de Asia, de América. Y lo que buscamos, aumentar el mayor número de docentes calificados para así tener nuevamente la educación de calidad. El objetivo número 13, la acción por el clima. En su meta 3, nos habla que tenemos que mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. Aquí es otro de los objetivos que debemos hacer tanto hincapié y conciencia, porque realmente nos estamos acabando el planeta. Y pueden ver aquí una captura de una de muchas conferencias que se han llevado a cabo en diferentes formas, virtual y presencial, con el fin de poder cumplir este objetivo. Y aquí claramente pueden ver un paisaje muy bonito, un balance entre infraestructura e innovación, y ecología y biodiversidad. Pero lo que les quiero comentar y que hagan un poquito de conciencia es que a quién no le gustaría vivir en un futuro así. Claro, tanto comodidad, que te sientas a gusto en la forma en que vives, pero que también hay un balance con el planeta Tierra. Es lo que buscamos y hacer conciencia con eso. Aquí, en nuestra política de valores, pueden ver un signo de más, de menos, una letra I. El signo de más se refiere a las personas positivas, el de menos a las personas negativas y a la I a las personas indiferentes. Buscamos que haya el mayor número de personas positivas. No queremos personas negativas y mucho, mucho menos indiferentes. Para ser una persona positiva tenemos que seguir las siguientes fórmula, la cual nos especifica que es A más A por A igual A. ¿Qué quiere decir la primera A? La primera A se refiere a la actitud, el querer hacer las cosas. Y este le incide a los maestros, los cuales nos pueden enseñar y hacer aprender muchísimas cosas de las cuales nos servirán. La segunda A se refiere a la aptitud, con la letra P, que se refiere al saber hacer las cosas. La tercera A se refiere a las acciones,
¿Quiénes van a realizar las acciones? Nosotros, los alumnos, los que ya aprendieron, ya fueron capacitados, ya fueron educados, ahora nos corresponde a nosotros accionar para llegar a la cuarta, que se refiere a la altitud. ¿Hasta dónde llegaste con una buena actitud, con una buena aptitud y con unas excelentes acciones? Nuestro modelo de valores tiene cuatro valores externos, los cuales son el pensar, el sentir, el razonar y el actuar. Todos conocemos a muchísimas personas que solo han pensado y actuado y se han terminado rectificando lo que hicieron. Ya sea de una inversión, de una compra de una casa, de algo que regalaron. Y lo que buscamos, para como antes lo mencioné, actuar de una manera eficiente es seguir este orden. Pensar las cosas, sentir las cosas, razonar las cosas para poder actuar de una manera eficiente. Seguido de esto vienen los cuatro valores internos, con los cuales empezamos con el soñar. Soñar en grande. ¿Y alguien aquí me podría decir cuál es su sueño? Recuerden que si ustedes no deciden, alguien más va a decidir por ustedes. Eso lo saben muchas personas. Así que yo puedo elegir que alguien me diga o ustedes eligen ustedes solos. ¿Alguien me quiere contestar otro? ¿Valientes, atrevidos? Nuestra ciudad sea una ciudad modelo a nivel mundial. Okay. También soy maderense. Gracias. Orgulloso de ser maderense, ¿no? Ok, ¿cómo soñar? Tenemos que soñar claramente en grande. Pero para poder soñar, no tenemos que construir castillos en el aire. No estando yo aquí hoy, voy a decir, mañana voy a ser millonario. Tienes que soñar y puedes soñar con ser millonario. Pero primero tienes que tener tu identidad y tener bien fijo dónde estás. Que es bien definido quién eres, hacia dónde quieres ir y cuándo quieres llegar. Teniendo una vez ya bien cimentada la identidad, pues puedes alcanzar los sueños. Pero mientras vas alcanzando tus sueños, habrá una escalera representativa. Pueden verla aquí, el dibujito, la imagen de una escalerita, que esta a su vez se divide en dos partes. El lado izquierdo, a la productividad. ¿Qué productividad significa tener bien definido? Que es hacer más cosas con menos dinero y tiempo. Y la competitividad es también tener bien definido que tienes que ser el número uno siempre en lo que te propongas. Y si no lo fuiste, sigue intentando hasta que seas el número uno. Y ahora sí, después de pensar, razonar, sentir, actuar de manera eficiente, después de soñar, tener una identidad, ser productivo, competitivo, vienen los valores y resultados, en el cual está la prosperidad. ¿Qué prosperidad significa tener satisfechas todas nuestras necesidades, tanto personales, educativas, sociales, ambientales y económicas? Con ello viene la paz, que es el segundo valor de resultado. Que paz significa estar en un estado de tranquilidad con nosotros mismos y con los demás. Las acciones que estamos realizando. Aquí va a ser un poco interactivo porque le voy a pedir a alguien que me apoye a leer una por una acción. Son pocas acciones, pero me gustaría que alguien me apoyara a leer. ¿Alguien gusta apoyarme a leer? ¿Cuál es? ¿El Consejo de Sociedad? Sí, creando consejos. Consejos de sociedades organizadas por ciudad para lograr la participación de todos los sectores en la implementación del primer modelo de valores para alcanzar la prosperidad y paz. Muchas gracias. Y como se los dije anteriormente, siempre van a ver imágenes de los resultados que hemos tenido porque hemos realizado esta sección. ¿Alguien que me quiera apoyar con una segunda? Bueno, está bien, no la alcanzan a ver desde allá. Ok. Acciones que estamos realizando, firmando alianzas con todos los sectores sociales, gobernantes de cada ciudad o municipio del mundo, con representantes de asociaciones, de padres de familia, colegios de maestros, academias de ciencias, instituciones educativas, medios de comunicación, organismos empresariales, colegios de profesionales, organizaciones de egresados, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, empresas, sindicatos, etc.
muchísimas gracias. Nuevamente pueden ver imágenes de resultados de las firmas de alianzas que hemos logrado con diferentes sectores sociales. Como número 3 tenemos que estamos becando con 200 mil pesos a los gobernantes de cada ciudad o municipio del planeta para participar. Como primer inciso tenemos los funcionarios de la ciudad con 60 horas. Como inciso B tenemos a 6 maestros de una escuela con 120 horas. Como inciso C tenemos a personas discapacitadas igualmente con 120 horas. Y como inciso D tenemos a los ciudadanos en general con 100 horas con los objetivos de desarrollo sostenible y la DUDH, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como número 4, tenemos que estamos ubicando a los sectores sociales con el diplomado Maestros de Valores, con un valor de 60 mil pesos mexicanos, para que le transfieran a una escuela con 120 horas de capacitación para 6 maestros y poderlo certificar. Y aquí claramente pueden ver imágenes de las capacitaciones que se han llevado tanto virtualmente, y la segunda imagen no está aquí, pero también se ha llevado físicamente. Número 5. Tenemos que estamos becando a los aspirantes a gobernantes, porque queremos que los que ya están en el puesto, queremos que nos ayuden, pero los que quieren estar, los que tienen ese apoyo y esa iniciativa, los queremos capacitar para que una vez que estén en el puesto, sepan lo que realmente tienen que hacer. Y que los estamos capacitando con el diplomado Políticos de Valores, con un valor nuevamente de 60 mil pesos mexicanos, con 120 horas de capacitación para 5 miembros de su equipo de trabajo para profesionalizarlos y certificarlos. En el número 6 tenemos un libro con el título Primer modelo de valores para la educación, que abarca los aspectos de comunicación oral y corporal, que a su vez también abarca el que los tienen que aprender a escucharme y escuchar y decidir, aprender sobre la lectura y comprensión, sobre preguntar, tenemos que aprender a dialogar, debatir y concluir, aprender a hablar en público. En el aspecto de la comunicación escrita están los más comunes. Aprender a realizar apuntes, aprender a realizar una investigación, aprender a crear un ensayo y aprender a crear un libro. Tenemos en el aspecto de valores aprender a adoptar, defender y pasar lista por valor. También tenemos que aprender sobre cómo desarrollar nuestra personalidad. Eso es esencial que hagan los maestros en los salones de clases. También sobre la cultura empresarial, aprender sobre contenidos de situaciones sociales, sobre cómo participar en los centros de valores y de talentos y cómo aplicarlo a las ferias de valores y emprendimiento junto a los concursos y torneos. En el aspecto del sistema de valoración tenemos lo que es la autovaloración, la covaloración y la evaluación. Lo que quiero hacer hincapié aquí es que ya no queremos que sea evaluación, covaluación, heteroevaluación. Queremos que sea valoración. Como explicó la definición del maestro Cervat, el valor, valorismo es movimiento, ismo es movimiento, valor, movimiento de valor. Como número 7 tenemos coordinar el foro Maestros de Valores para dialogar, debatir y concluir el perfil que deben tener maestros. Nuevamente imágenes de videoconferencias virtualmente que hemos llevado a cabo. Como número 8 tenemos entrevistar y formar el Consejo Mundial de Empresarios de Valores, de los cuales hay algunos aquí. Como número 9 tenemos que estamos formando academias de ciencias a nivel mundial, ya sean desde la rama de química, biología, física, cualquier rama de química que se pueda imaginar. Como número 10 tenemos formar centros de valores y de talentos en las escuelas. Como número 11 tenemos organizar concursos y torneos con interesantes premios para la ciencia de la importancia de los objetivos, que abarquen los aspectos de educación de calidad, servales, conferencias, escritores, artistas, que abarquen también los aspectos de cantantes, compositores, músicos, los escritores, que abarquen los deportistas, ajedrecistas, cubo Rubik, fútbol, muchos más, los empresarios con innovación, los gobernantes, los científicos y los profesionistas. Como número 12 tenemos organizar ferias de valores y de emprendimiento en las ciudades para culturalizar a sus habitantes. Pueden ver aquí ejemplos de los centros de valores, como lo dije, participan los jóvenes, se capacitan, demuestran sus talentos y los descubren, y en las ferias los aplican, demuestran que realmente todo lo que han practicado. Número 13, tenemos organizar un inventario y siembra de árboles por colonia, con el fin de contar aproximadamente, hacer un cálculo de cuántos árboles se han venido quitando desde hace bastante tiempo
y tratar y lograr poder replantar todos esos árboles. Como número 11 tenemos entregar el reconocimiento doctor honoris causa. Este se da por pues, las acciones que has llevado a cabo y el reconocimiento que te mereces. Como número 12 tenemos entregar el reconocimiento de empresarios de valores a los que están más que nos apoyen en la implementación del modelo de valores. En este caso, fue a la química Lilia Edith Álvarez Aldape, aquí presente, por su ardua participación y reconocimiento en las actividades. Como número 16 tenemos entregar el reconocimiento gobernantes de valores a los representantes de los gobiernos municipales, estatales y nacionales que figuran en la alianza del objetivo 17 en la meta 17. En este caso fue el doctor Eduardo Cortés Trujillo. Y todo lo anterior es gracias al apoyo de representantes de valores en Apodaca, México, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en Caracas, Venezuela. También a más representantes de valores en La Libertad de Ecuador, Cancún, México, a Casillas, Colombia. Y como lo venía explicando, no solo estamos en el Madero, estamos en 53 ciudades de todo el mundo. En San Miguel de Tucumán, en Argentina, en Sucre, Bolivia, en Apodaca, México, Cuautla, México, Lima, Perú. También estamos en Viruaca, Venezuela, en Ayacucho, Argentina. Más representantes de valores que están en Carora, Venezuela, en México, Venezuela, Altamira, México, Andolín, Venezuela. También es gracias al apoyo de gobernantes de valores que nos apoyan con las alianzas. En el aspecto de apoyo económico, mensualmente nos apoyan los empresarios y personales de valores. Más empresarios de valores que nos apoyan económicamente por evento. Más empresarios de valores que también nos apoyan económicamente por evento. Escuelas de valores que nos apoyan de la misma forma por evento. Personas de valores que nos apoyan económicamente por evento. Y con el apoyo de actividades diversas están las escuelas de valores. Los profesionistas de valores que nos apoyan con servicios profesionales. Más empresarios de valores que nos apoyan con conferencias. Empresarios de valores de diferentes partes del mundo que nos apoyan con entrevistas. Más empresarios de valores que también nos apoyan con entrevistas. Escritores de valores que nos apoyan con las conferencias. Capacitadores de valores que nos apoyan igualmente con las conferencias. Y algo que quiero destacar antes de continuar es que es realmente importante la educación en los salones para que los alumnos, a mí costaba pequeño, me daba terror, como dice el Cerval, terror hablar en público, realmente, hasta la fecha, pero sigo practicando para prepararme. Y es de suma importancia para lograr el objetivo. Y también es gracias a los centros de valores que nos apoyan con las conferencias, hacia los sectores sociales, que es lo que queremos que sean sociedades organizadas, que nos apoyan con las firmas y alianzas. Más sectores sociales de valores que nos apoyan igualmente con la firma de alianzas. Las organizaciones de valores que nos apoyan en promoción. Maestros de valores que nos apoyan éticamente y que son la parte esencial por la cual empezar en los jóvenes. Los maestros de valores que nos apoyan en el aspecto artístico. Los campeones de valores, obviamente, nos apoyan en el aspecto artístico. Las personas de valores con entregas de despensas. Las organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan éticamente. Los hermanos que nos apoyan en operación y conferencias. La familia de valores que nos apoyan igualmente en la operación y en las conferencias. Y en memoria de nuestros familiares y amigos que nos esperan el modelo y que gracias a ellos estamos donde estamos, descansen en paz. Una pequeña pausa es que aquí está nuestra página web, que es una pequeña introducción a todo, la identidad, que como lo dije es quiénes somos, cuáles son nuestros propósitos y metas. También están los aspectos de productos y servicios que ofrecemos, las acciones que hemos estado realizando, los resultados de estas mismas acciones, las representaciones en diferentes partes del mundo y ciudades del mundo, y la forma de iniciación y guardar tu cuenta, registrarte y quedarte como usuario. Y como comencé, termino. Fue un poquito rápido, pero gracias. La prosperidad y la paz no se miden por las intenciones, sino por los resultados. Gracias.
Excelente, excelente la conferencia de José Ángel. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a José Ángel? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a José Ángel? Pues a mí me gustaría más que, no está yendo bien, sí. A mí, más que preguntar, me gustaría felicitarlo, darle las gracias a pesar de sus 16 años, es difícil pararse al frente, es difícil, aparte de pararse al frente y hablar con coherencia y dar una idea. Entonces, realmente yo les agradezco, felicito a Jorge, la verdad es que 16 años y ahí está su templo y seguramente vas a mejorar mucho, por supuesto. Felicidades. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí viene el aterrizaje, ahorita para las preguntas que tengan, vean. Nosotros decimos que le estamos ayudando a la ONU, la palabra clave es ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades en cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo no logro entender cómo no se ha cumplido la meta 17, que es alianzas, el objetivo 17, que dice firmar alianzas. Es tan fácil firmar alianzas y no se ha cumplido ninguna de las 169 metas. Yo los invito a que firmemos esa alianza. Todo eso lo hacemos nosotros. Lo único que les pedimos a ustedes, vea, que ustedes dejen a una escuela del municipio. Oigan, ustedes dicen, vamos a becar a tal escuela. Ustedes hacen toda la negociación para la beca. ¿Quién va a dar el diplomado? Nosotros. Ustedes como Consejo Empresarial de Madero dan la beca y nosotros hacemos las acciones. Es fácil, ¿no? Para becar a una escuela. 6 maestros de una escuela. 6 maestros. Hay una convocatoria porque tiene que tener ciertos requisitos porque no podemos avanzar, no podemos acabar con los problemas en el mundo si no hay una educación de calidad, una educación de resultados. Estamos enfocando en los sectores sociales. O sea, aquí está el sector empresarial. Ya, por ejemplo, por ahí estuvieron presentes en Rotarios el viernes pasado, y ya Rotarios Tampico ya adoptó el modelo y vamos a becar su escuela rotaria. Necesitamos tener 20 escuelas para poder iniciar el diplomado. 60 mil pesos les estamos regalando. Ustedes pueden ir con el alcalde de Madero y le pueden ofrecer, oye alcalde, te vamos a regalar el Consejo Empresarial 200 mil pesos. ¿Para qué? Y ahí viene, ya lo explicamos, ¿para qué? Estamos en 56 ciudades del mundo y ¿saben que nuestros representantes solamente lograron firmar con 2 alcaldes de esos 56? Con Acacias Colombia, porque el alcalde de Acacias Colombia fue el que vino como rector a la plática que fue a dar José Ángel en la Ciudad de México. Y con Baruta, Venezuela, 2 de 56 ciudades solamente hemos podido firmar. Entonces nos estamos enfocando mucho a lo que son la parte de las sociedades organizadas que ya mencionó José Ángel, que son todos los sectores sociales. Y entonces hoy a las 7 de la noche, gracias a la química, porque es en Madero, está iniciando de Madero para el mundo, tenemos el primer foro a nivel local, porque a nivel mundial tenemos 24 foros educativos de maestros de valores. Hoy a las 7 de la tarde en el restaurante La Reina de las Huastecas, estamos invitando a los representantes, a los presidentes de todos los colegios de profesionistas. Invitación especial, la química invitó especialmente al arquitecto, presidente del Consejo de Arquitectos. Yo invité al presidente del Consejo de Ingenieros, ya me confirmó que va a ir hoy, pero estamos invitando a todos los colegios de profesionistas. ¿Qué les vamos a hacer? Les vamos a presentar el modelo de valores, lo que dijo hace rato del libro. O sea, tenemos un modelo especial para la educación. Por ejemplo, conmigo no pasan la materia los alumnos si no dan una conferencia del contenido de la materia aplicándolo a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Oigan, ¿y se dieron cuenta de algo muy importante? De que no está en automático José Ángel cuando habló del objetivo 9, infraestructura, innovación, ¿sí? Que dijo, y ustedes hace rato hablaron de ese objetivo, para que vean que está en la jugada. Eso me encantó lo que hizo José Ángel, que a la hora de decir ese objetivo dijo. Entonces, hoy van a estar los colegios de profesionistas valorando nuestro modelo educativo. Uno, que los alumnos no pasen si no dan conferencias. Nosotros decimos,
que le salvamos la vida a los niños si los enseñamos a dar conferencias, porque pierden el peor miedo que tenemos, que es hablar en público. Es el peor miedo, dice Estados Unidos. Segundo, conmigo no pasan la materia los alumnos si no escriben un libro. ¿De qué? De lo mismo. Y en el salón de clases les creamos la cultura empresarial. Es que todos están invitados hoy para que les puedan preguntar. A los que les vamos a preguntar es a los colegios de profesionistas. Entonces ustedes van como público en general a preguntarle a los colegios. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O alguna pregunta que tengan? Aquí. Bueno, aprovecho brevemente, me presento, arquitecto Héctor Segura, de antes presidente del Colegio de Valores de Tamaulipas AC. Les quiero contar una anécdota muy, muy breve, que va a hacer alusión a José Ángel. Hace algunos meses estuve presente en un congreso nacional de la federación a la cual pertenezco, en donde gente de los BAP de Centroamérica venía a participar como conferencistas y como gente que traía tópicos de interés para nuestro gremio. Ellos estuvieron en contacto vía telefónica con el organizador de este evento, de nombre Julio. Ellos desconocían quién era Julio, solamente lo identificaban por teléfono. Y me encantó cuando ya en presencialmente estaban haciendo un cierre y algunas mesas de trabajo, alguien de ellos, gente muy encumbrada en el tema de la evaluación internacional con todos los aristas que esto tiene, decía, señores, quiero contarles una anécdota muy rápida. Cuando yo hablaba con Julio, le decía: don Julio, ¿y qué vamos a hacer, don Julio? ¿Y cuál es el seguimiento de la organización, don Julio? ¿Y cuál es la logística, don Julio? ¿Cómo va a ser el esquema de la participación en las mesas de trabajo, don Julio? Dice, y ahora que lo veo a don Julio, que es un joven de 25 a 30 años aproximadamente, me doy cuenta que estaba hablando con un joven al que yo le ponía el adjetivo de don Julio, y quiero que sepan que hoy más que nunca, por la extraordinaria organización, por todo su alcance, por toda su capacidad y por toda su implementación en el éxito de este evento, ahora más que nunca le digo don Julio a ese joven de 25, 28 años. Bueno, pues que valga esta analogía para decir que José Ángel, a pesar de su corta edad, es don José Ángel, porque verdaderamente me deja impresionado con la claridad, con la reflexión, con su planteamiento. Y como bien lo dijo el maestro, muy atento a que lo que sucede en su entorno al momento de generar su disertación está totalmente conectado con lo que aquí nosotros estamos expresando, diciendo y poniendo sobre la mesa. Es por un lado. Por otro lado, una de las aristas que más nos encanta, y seguramente lo comparto con mis colegas arquitectos, es de que, bueno, una sociedad organizada, pues evidentemente muestra su organización en su calidad de vida, que se traduce en la calidad de ciudad, o viceversa, la calidad de ciudad que se traduce en la calidad de vida, de tal forma que cuando vemos una ciudad desorganizada, una ciudad carente de una gran cantidad de situaciones que debieran ser elementales y que ya muchas de nuestras ciudades de México afortunadamente ya lo tienen y son punta de lanza, pues nos damos cuenta que no aplican todos esos conceptos de los cuales nos habla José Ángel, y qué bueno que esta iniciativa esté sucediendo aquí en nuestra ciudad, en nuestro centro empresarial, y que siempre es una semilla que está sembrada en terreno fértil, porque aquí ya vemos quienes estamos muy comprometidos con la necesidad y con la expectativa y con la ilusión de que nuestra ciudad sea cada día más próspera, y que aquellos errores que identificamos y que los vivimos día a día, algún día sean pronto, muy pronto superados por esa organización a la cual tú te refieres, que tenemos todas las oportunidades por hacer. Pasaste una imagen que me encantó, un edificio lleno de elementos arbolarios, parques lineales, que es justamente lo que nosotros los arquitectos quisiéramos. O sea, queremos intervenir la ciudad, pero nunca agredir la naturaleza. Es decir, tenemos una plena convicción y un compromiso por integrar el medio natural con nuestra intervención en el aspecto de los espacios habitables. Entonces, mil felicidades,
Una grata sorpresa. Creo que, José Ángel, no sé cuál sea tu propósito en la vida, yo creo que está bien delineado el seguir luchando porque haya sociedades más prósperas, más justas, más dignas, que nos ayuden a superar todos los problemas que día a día tenemos. Pero a ti te veo como un gran empresario, y no hablo de esos empresarios que solamente se dedican a hacer dinero, un empresario en el sentido de que vas a emprender por causas que a todo el ser humano nos interesa, y que de tus acciones muchos vamos a estar muy agradecidos. Esperemos nos alcance el tiempo, sino las otras generaciones. Gracias. Excelente comentario. Ahorita le paso el micrófono nomás. Presidente del Consejo, sí. Otra invitación. De abrir, bajo el apoyo de ustedes, sí. El apoyo nomás es de firmar la alianza. Sí. Es reabrir el Centro de Valores y de Talento. Lo teníamos en el 103. De ese Centro de Valores salió como José Ángel, salió una rondalla, un grupo musical. Okay. Tenemos un disco grabado que lo íbamos a presentar el 13 de abril del 2020, pero se vino la pandemia. Ahí tenemos los discos, y cometí el error de no traerles unos de regalos, ¿no? Okay. Pero ahí tenemos los discos. Entonces, les regalamos esa parte, ¿no? Y también, Química, no sé si me lo autorice, Química, de que este jueves es para los colegios de profesionistas. Si el próximo jueves fuera para los empresarios, que los empresarios nos dijeran qué tipo de educación quieren para sus futuros colaboradores. Sí, lo platicamos, ¿sí? con la Química. Claro que sí. ¿Está bien? Sí, dicen de que dentro de nuestro ser, como seres humanos que somos, ¿verdad?, tendemos o queremos en nuestra esencia ayudar, pero a lo mejor muchas veces nos falta como ese tipo de organización. Y yo la verdad te felicito, ¿verdad? Entiendo que tú estás llevando todo esto, pues eres la punta de lanza de esto, y te felicito grandemente, la verdad. Felicito a José Ángel, que pues tiene 16, yo a mí estoy estudiando para eso también, hablar en público, y es algo que nos falta, y como tú dices, fortalece mucho a los alumnos. A los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Dicen que es el primer miedo que tenemos más grande es a la muerte, y el segundo es hablar en público. Entonces, ese es uno de los segundos miedos, pararte como ser coherente, ¿no? Entonces, pues yo los felicito, entiendo que esto es una invitación, cuenten conmigo, ¿verdad? Bueno, yo así como buena vendedora, yo ya quiero ver que, o sea, entonces cuenta conmigo, ¿verdad? Yo tengo unos saludos de evento, por un momento, computadores pueden ayudar, ¿verdad? Para hacer conferencias o reuniones o algo. Y me encanta esto, imagínate, o sea, es una ayudar a la naturaleza para empezar y cambiar. Todos somos seres humanos, todos somos aspiracionales, queremos vivir bien, queremos realizarnos, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas felicidades, y cuenta conmigo para este proyecto que trae muy bonito. Felicidades, gracias. Es que tengo muy poco el tiempo y tantas cosas que hacer, que por ejemplo, para Madero, vean, para Madero, ya organizamos un concurso de canto y ofrecimos 20 mil pesos de premio aquí en la zona sur de Tamaulipas. Se enfrentaron Tampico, Madero y Altamira, y el final fue la Casa de la Cultura. Ahora lo queremos hacer mundial y que venga gente de todo el mundo a Madero. Perfecto. Gracias, Manuel, gracias, Alfredo, por la oportunidad de participar en este. Pues felicitar a Manuel primero porque tengo años de conocerlo. Cuando en el Rotario iba a darnos todas esas pláticas, y también a joven José Ángel, que pues por su corta edad estoy seguro que va a lograr muchas cosas y sobre todo sus sueños. Y en la conferencia, en la plática que estaba dando José Ángel, hizo una pregunta de cuál era nuestro sueño. Yo creo que, pues viendo las pláticas que Manuel, yo he visto varias a lo largo de varios años, no sé, Manuel, tendrás unos 20 años en eso. 32 años, pues, 20 y tantos que yo lo conozco y conocí su proyecto. Pero también a mí me interesa, o sea, la pregunta que hizo José Ángel, es ver un sueño como sociedad, ¿verdad? Más que nada en lo personal, pues cada quien tenemos nuestro sueño, y a lo mejor ya lo logramos, ya nos despertamos, no sé. Pero como sociedad creo que debemos de tener ese sueño, porque yo veo, ustedes se fijan en la sociedad actual, hay mucha falta de valores. Taxistas pasándose en alto, secuestrando gente, pleitos, de todo. Por eso estamos muy mal como sociedad, porque esos valores que están haciendo falta. Pero a mí también me gustaría que dentro de esa organización
que tienes, Manuel, firmar convenios y todo, que es lo mejor, pero que se mostraran indicadores. O sea, esos indicadores, ¿qué tantos logros se han tenido con esto? Porque tú al mostrar logros, ya con esos indicadores medibles, fíjense, por haber firmado un convenio con el municipio de Ciudad Madero, elevamos que ya los taxistas ya no se pasen los altos, o bajamos el número de accidentes, no sé. Eso yo creo que es lo que mucha gente queremos como sociedad. Entonces, sería muy bueno, además de esas pláticas, metieras indicadores medibles. Hemos logrado esto, nos falta lograr esto, pero con apoyo de esto lo podemos hacer. Y creo que eso podría tener más impacto en reuniones para poder, en un momento dado, promocionarlo y captar. Esto es la finalidad de esta organización, que tú vayas captando más gente comprometida como sociedad para lograr todo eso. Es mi comentario, Manuel. Gracias. Ahorita que hablas de los indicadores, si se dieron cuenta, ahí la ONU marca 234 indicadores, pero aquí en la zona sur de Tamaulipas, SAFI, que es una asociación civil igual que nosotros, que hemos trabajado de la mano a través de José Jesús García Vega, hermano del arquitecto, dio un informe de la felicidad. Ellos, SAFI, quiere que Tampico, Madero y Altamira sea la zona más feliz del mundo. Entonces, el día que le puedan dar chance a Pepe a que venga a mostrar esas... Allá en el le dimos media hora y la gente pidió y se llevó dos horas, ¿no? Se llevó en la plática de lo interesante que está la plática. Y me decía Pepe, nomás me diste medio, pues dale, pues si la gente te está preguntando, tú dale, ¿no? Entonces, muy importante eso. Ahorita él y ahorita se lo paso. Sí, yo ahora entiendo por qué mi pasión me interesa mucho el tema. Es muy interesante ese tema, porque creo que nos olvidamos del aspecto básico que tratamos de mostrar ahorita. El tema ahorita mundial es la parte inclusiva, la parte inclusiva en las decisiones de género y todo, las decisiones por las que se quiere o lo que no debe ser. Pero nos olvidamos la parte más básica de inclusión de la naturaleza, pero sobre todo la inclusión de las personas. Nos olvidamos de las personas. Y a los temas urbanísticos y a los arquitectos, creo que este tema en particular debe ser básico desde la formación en la vida del arquitecto, porque hablas de la movilidad, pero nos olvidamos de las personas. Arquitectos, no tenemos arquitectos para estudiar, no tenemos espacios para convivir, nos olvidamos de ese tema. Ok, excelente. Cosas así concretas, fíjate. Firmamos alianza con el TEC de Madero. El TEC de Madero, ahorita, gracias a una maestra, está haciendo el diseño de la donación de árboles, o sea, cómo vamos a llevar la siembra de árboles. Los niños de primaria son los que tienen que sembrar el árbol y se va a llenar una página web, la foto del niño, y cada vez que el niño le vaya a echar agua se va a poner en la página web. O sea, ya está haciendo una aplicación para la siembra de árboles por colonia, inventario y siembra de árboles por colonia, de una manera organizada, porque ya saben que de repente alguien siembra árboles por aquí, por allá, porque de manera personal es de las pocas cosas que podemos hacer para evitar el calentamiento global. Vean, 17 objetivos. Fin a la pobreza. Si no soy pobre, no me afecta. Objetivo 2, hambre cero. Si no tengo hambre, pues no me afecta. El único objetivo que nos afecta a todos, bueno, son dos: el de educación de calidad, por lo que decías que se pasan los altos, y el 13, acciones por el clima. ¿Verdad que sí sentimos calor allá afuera? Y la única manera que podemos aportar cada uno de nosotros es sembrando árboles, pero de manera organizada. Adelante. Yo creo que como sociedad tenemos que sensibilizarnos más a este tipo de situaciones. No podemos dejar la responsabilidad a los jóvenes para que el día de mañana ellos tengan que resolver lo que nosotros no implementamos desde hoy. Es cierto que tenemos muchos problemas, pero también el principal, como decía el arquitecto, es que como seres humanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que recompongamos la sociedad que tenemos? Porque es muy fácil decir que ahorita ellos son niños de cristal, pero ¿quiénes formaron esos niños de cristal? Padres. ¿Por qué hay problemas de inseguridad? ¿Por qué? Porque fueron niños no atendidos por una familia que a lo mejor no tuvo la oportunidad o no le interesó, porque en las escuelas no todos sacan dieces,
ni todos sacan 6, pero también existen algunos padres que no van a jugar su rol. Y esos padres o esas familias que no hacen ese rol, no van a inculcar, no van a educar, y después a la sociedad, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Aún, ¿quieres conocer a un ser humano? Dale un carro. Y nos vamos a dar cuenta que se pasa el alto, que no respeta a los demás. Es más, ni siquiera es capaz de detenerse un segundo para conceder el pase, porque él va pensando en que el día lleva prisa y eso le da derecho a pasar todo. ¿Pero por qué? Porque perdemos la empatía, porque no somos compasivos, porque nos estamos olvidando de ser seres humanos. Va a llegar el día en que si no nos detenemos un poquito como sociedad, como personas, como seres humanos, va a ser muy fácil, más de lo que es actualmente, matarnos. Y queremos que ellos lo resuelvan. Aún aquellas generaciones que ni siquiera han nacido, nos vamos a condenar por acciones que hemos dejado de hacer. Yo me siento comprometido primeramente como ser humano, pero pienso en mi familia. Y yo no voy a claudicar, ni voy a dejar de tocar las puertas que tengo que tocar para sentir paz en mi conciencia, que es lo único que busco. Y pues invitarlos, más que nada, a que nos motivemos. Yo sé que aquí hay muy buenos seres humanos, que coincidimos en acciones empresariales, y yo creo que si hemos luchado tanto para construir lo que hemos logrado, también podemos luchar juntos para hacer de nuestra zona una zona diferente. Muy bien, gracias. Excelente, excelente. Un comentario final, si ya me preguntas. Vean, todo lo que existe, todo lo natural, ¿quién lo creó? Dios. ¿Sí o no? La madre naturaleza, Dios. Y todo lo que no es más, todo lo que es material, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? Vean, ¿quién construyó un hospital? ¿Quién construyó una escuela? ¿Quién construyó una carretera? ¿Quién? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Quién? El hombre, pero ¿quién? Hay un grupo que construyó todo eso, todo lo material, este hotel, todo lo material. ¿Qué grupo, qué sector social construyó todo eso? Ustedes, ustedes los empresarios, ustedes los empresarios han construido todo lo material. O no, un hospital donde se salvan muchas vidas, la construyeron todos. Hay algunas otras personas que dicen que ellos, pero lo hicieron con dinero de nosotros, de los empresarios. Es por eso tan importante la participación de ustedes. Ustedes los empresarios son los que tienen que decidir cuál es el perfil de egreso que quieren de los estudiantes. Ustedes. Solamente es cuestión de que lo digan, y nosotros, los demás sectores sociales, tenemos que seguir ese camino. Muchas gracias por el espacio. Química, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Para terminar, les doy las gracias a todos que asistimos. Vamos a tratar de que no nos vayamos hasta la próxima reunión, la próxima sesión, no irnos hasta la tercera, cuarta semana, a ver si la podemos hacer la segunda.